Bé, bona tarda a tothom, honorable conseller, director general, autoritats, senyores, senyors, companyes, companys. Estem per fer balanç del primer any, una mica més d'un any, d'aplicació de l'anomenada llei de segona oportunitat. Recordem breument, va ser aprovada per un decret llei el febrer de 2015, després convalidat 5 mesos després, a finals de juliol, del final del curs 15, per tant, amb la llei 25/2015, i quan es va aprovar aquesta llei de la segona oportunitat tots vam celebrar el fet que s'aprovés la llei, des de tots els col·lectius que estem aquí, tots els col·lectius professionals, des de la judicatura, des de la universitat, tots estàvem esperant que s'aprovés una llei de segona oportunitat. Era absolutament necessari per tots els drames humans que el conseller destacava fa un moment a la seva intervenció. Era necessari articular algun mecanisme que no comportés la frustració a la que la llei concursal ens tenia acostumada, amb liquidacions. Com bé deia el conseller, la gent perdia tot el seu patrimoni, ho perdia tot excepte els deutes, i per tant va ser benvinguda. Però també és cert que si era benvingut el fet que s'aprovés una llei, doncs el moment en el que es va aprovar van haver-hi també moltes dubtes i moltes crítiques. Jo vull recordar, per situar-nos, perquè ha passat un any és una eternitat per segons quines coses, poc més d'un any. Vull recordar que el 2015 va ser un any d'una avalanxa legislativa d'un govern que acabava, va ser, a l'àmbit jurídic judicial en concret, va ser, algú ho ha qualificat de diarrea legislativa, tot el que va caure el 2015, reformes de la llei d'enjudiciament civil, llei d'enjudiciament criminal, codi penal, llei concursal, moltes vegades van 20, ja, 20 importants des que va entrar en vigor 2003. Va ser una avalanxa tremenda de normes, i això va repercutir la qualitat jurídica. No he d'entrar jo en matèria, perquè això ho faran seguidament els ponents que ens acompanyen, però sabeu que és una llei farragosa, amb articles innombrables, amb unes remissions que no s'entenen, coses que no tenen ningú sentit, cap sentit. L'últim article de la llei té un bis. Si és l'últim, per què li poses un bis? Això poses un bis quan és entre el 234 i el 235, sí, però si no hi ha 235, no cal fer un 234 bis. És a dir, que el legislador, que moltes vegades se l'acusava de no haver trepitjat mai un jutjat, en algun cas el podem acusar també de no haver trepitjat gaire una biblioteca, perquè feia algunes errades de pàrvol en matèria de tècnica legislativa. Malgrat això, la llei es va posar en marxa, es va atribuir, una altra cosa molt polèmica, la competència als jutjats de primera instància. En el cas de Barcelona i d'alguna altra gran capital es va escollir un jutge de primera instància, i per tant doncs aquest probablement no en sabia perquè era nou, no?, el tema, però s'ha pogut especialitzar, i ara després ens parlarà de l'experiència acumulada important que té. També hi ha personal del seu jutjat aquí, però a tots a fora de les grans capitals qualsevol jutge de primera instància de tant en quant li cau algun, i es veuen alguns disbarats importants. Deia que amb la bona voluntat de tots els col·lectius implicats, des dels notaris, que són els primers de la cadena, advocats i economistes que intervenen com a mediadors, els jutges, les entitats bancàries que també han de contribuir perquè això sigui un èxit, hem aconseguit que, malgrat la torpesa de la llei, això mínimament funcioni. Probablement hi hagi moltes coses a modificar, però després d'aquest any fem balanç no d'allò que es va aprovar, sinó d'allò que estem aplicant avui, que probablement té certa similitud, lògicament, amb el que està el text de la llei, però hem tingut per força que adaptar. Farem, per fer-ho dinàmic, intervencions breu. Farem un primer torn d'intervencions de 10-12 minuts per ponent, i seguidament obrirem el torn tant al... Hi ha algú aquí que està... Sí, però estan desconnectats. Això és que la nova política americana ja ens està intervenint a tots. Doncs seguirem 10-12 minuts, seguint una mica a l'ordre en què les coses succeeixen a la pràctica. En primer lloc parlarà
el notari, que és el primer que es troba amb els expedients d'acord extrajudicial de pagaments, i per tant donarem la paraula al notari senyor Ángel Serrano, que és un notari, com la majoria dels assistents sabeu, i si no ho dic, que té molta producció científica en altres matèries, però en aquesta també en concret és un dels notaris que dintre el seu col·lectiu ha estat capdavanter amb l'estudi d'aquests temes. Ángel, cuando quieras, 10-12 minutos. La práctica notarial es bastante escasa porque, aunque hay muchos, bueno, no siempre se acude. Yo en concreto, y aunque no hay libertad de elección, sino que hay que solicitarlo al colegio y lo va distribuyendo entre todos los notarios, pues he hecho un expediente, ¿no? Más voy a hablar por cuestiones que me han preguntado desde el colegio, como he escrito este artículo, que lo he facilitado, pero bueno, si alguno de ustedes tiene interés en leerlo, con poner en el Google Serrano de Nicolás, revista CESCO, pues se encuentra a título completo con todas las meditaciones que he leído y que he hecho. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se ha visto? Yo creo que, aunque ya incluso en algún sitio he leído que la banca ha descubierto cómo sortear el acuerdo extrajudicial de pagos, pues en realidad, y con todas sus dificultades, pero como es el texto que hay en vigor, es el que hay que aplicar, porque a expensas de que se pueda modificar, no necesariamente a mejor. Entonces, ¿cuál es el primer problema? El primer problema es, efectivamente, cuándo se aplica, es decir, cuándo se deja de ser comerciante, que es uno de los primeros problemas, porque claro, muchas deudas provienen del ejercicio del comercio, pero resulta que ya se ha dejado de ser comerciante, y yo personalmente entiendo que una vez se ha dejado de ser comerciante, se podría acudir a este procedimiento pensado para la persona física, porque el procedimiento, si se lee literalmente la ley, no habla del origen de las deudas, sino que el que lo solicite sea persona física. Entonces, sé que en esto hay discrepancia, incluso ya ha habido algunas resoluciones de los juzgados que atienden más al origen de la deuda que a la condición de ser persona física o no. También hay discrepancias porque en ese asunto del que he intervenido, pues el abogado le dijo, uy, esto parece un poco dubitativo porque buena parte de las deudas son de origen profesional, porque cabe recordar también que el Código de Comercio habla del comerciante, no del empresario, que es una categoría que estudió mucho Uría y Polo aquí en la Universidad de Barcelona, pero el código se llama Código de Comercio, no Código Empresarial. Entonces, las deudas, a mi modo de ver, como donde la ley no distingue, nosotros nos podemos distinguir, habla de persona física, no del origen de las deudas. Cierto que se podrá decir, bueno, es que si son deudas mercantiles, bueno, es que hay muchas veces que son deudas mercantiles y no mercantiles, y como el legislador ha dicho persona física, pues ha dicho persona física, aunque ya digo que hay una de las primeras cuestiones debatidas. En este caso venía la notaría porque justo el juez de lo mercantil, según me dijo el abogado, que yo no he hablado con el juez mercantil, le había dicho, no, esto tienes que ir al notario, que es más rápido y eficaz. Bueno, esta sería una de las primeras cuestiones. Otra segunda cuestión es, se había sostenido que en lugar de iniciar este procedimiento, el notario ya ad limine podía decir, no hace falta iniciarlo porque usted no tiene ningún activo, ¿para qué vamos a hacer la tramitación si es evidente que es insolvente? Yo creo que esto tampoco es posible porque el legislador, que es el que tiene competencias, ha señalado un procedimiento, es decir, oiga, aunque no haya activo, pues se tiene que seguir este procedimiento, justo porque no hay activo de ordinarios por lo que se acude, porque si hubiera activo algo se podría liquidar. Entonces, efectivamente, no cabe un acta de inicio, sino que hay que seguir este procedimiento formal. En segundo lugar, plantea otro problema. Yo en el caso concreto, afortunadamente no, porque la mediadora me llamó y me dijo, mire, yo, y coincido con ella, creo que la función del mediador no es un correcaminos y rápido y vamos quitando asuntos, sino que la figura del mediador tiene que tener su presencia y su relevancia de que efectivamente lleva a cabo una mínima actuación hablando con los acreedores para poder lograr algún arreglo, pero solicitaba una documentación complementaria que obviamente el abogado de la persona física no quiso aportar porque él ya había rellenado el formulario y obviamente con eso sobra porque no tiene obligación de más. Y además proponía
las únicas cuestiones que se pueden proponer, es decir, la quita, espera o incluso, en fin, el artículo 242 bis 1.6, pues quiere decir, proponiendo eso, no se le puede exigir más. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Si se nombra un mediador y no quiere aceptar, hay que nombrar un segundo mediador, que a lo mejor tampoco contesta, hay que nombrar un tercer mediador. Yo personalmente entiendo, y en este caso así lo hice, porque además no es que hubiera renunciado, sino que sencillamente, bueno, se le ha aportado la documentación, acepto, es que nombrado un mediador, no hay que por qué nombrar más mediadores. A lo sumo, según las circunstancias, un segundo, pero no se trata de estarse entreteniendo un mediador o otro mediador. O sea, si es que no acepta, pues es porque el mediador ya ve que nada hay que mediar, es que no hay nada que hacer. Es decir, se trata de transcurrir esta primera fase y dar fase, pues ya remitirlo al juzgado correspondiente de primera instancia para que continúe su oportuna tramitación. Pero ya digo, no se trata de tener un trámite que en suma si no acepta, pues no tiene mucho sentido irlo demorando. Luego puede haber problemas porque efectivamente aquí en Cataluña no es tanto al existir el régimen de separación de bienes, pero algunas veces en esta materia el régimen es un tanto relativo porque aunque en gananciales, pues los bienes estarían obviamente en gananciales, raramente habría bien privativo, aquí en separación de bienes, pero también lo cierto es que la inmensa mayoría de los casos, por no decir prácticamente todos, es un proindiviso, es decir, que están los dos cónyuges como titulares y los dos cónyuges son deudores de la hipoteca. Si ambos están todavía casados, es evidente que por el libro segundo del derecho catalán, pues tienen que tener el mismo domicilio. Si están separados, pueden ya no tener el mismo domicilio, con el problema de que cada uno pueda acudir al notario competente por razón de su domicilio. Si viven, incluso pueden vivir en distinta población, uno en Barcelona y otro en Calella, y ya presentaría un primer problema de que tendrían que actuar dos notarios, ¿sí?, cuando los bienes son los mismos o mitades indivisas. Yo aquí, en este artículo, he sostenido que efectivamente algunos dicen, bueno, pues entonces que atraiga el primer notario que ha actuado al otro. Bueno, es que no se trata de esa actuación, sino que sería hacerlo constar en la comunicación y que sean los propios mediador el que efectivamente se pongan de acuerdo entre ellos para llevar a cabo esta, bueno, situación de coordinar cuando efectivamente los bienes son en proindiviso y no hay más bienes que los que hay. Luego hay otra situación que puede ser también compleja, no ya esta de los cónyuges, en cuanto a la oferta. Es decir, lo que se puede ofrecer realmente es mínimo. Es decir, ya digo, los casos, el caso que he conocido, los otros compañeros, alguno que me ha preguntado, realmente la inmensa mayoría de las veces lo que hay es la hipoteca, algunas deudas con Hacienda, que no han podido pagar la renta, la tarjeta Visa, pequeñas deudas. Bueno, claro, la propuesta únicamente puede ser la que contempla el legislador, es decir, esperas por un plazo no superior a 10 años, quitas sin límite, pero quitas que no todavía sea una exoneración total, ¿no? Cesión de bienes o derechos a los acreedores o en pago o para pago, ¿no?, que es lo que, de acuerdo con el artículo 236. ¿No? Es decir, esto es lo único que puede proponer. Otra cosa es que efectivamente el mediador, hablando con los acreedores, puedan los acreedores proponer otra situación y que se acepte. Pero, ya digo, esto es en fase ya de que el mediador efectivamente actúe. Otra cuestión es que el notario puede ser mediador. Yo, en realidad, lo desaconsejo porque, bueno, el notario, cada profesión tiene sus praxis, el abogado la suya, el notario la suya, el juez la suya, el registrador la suya, y lo propio es que sea el mediador. ¿Por qué? Porque cuando llegue al juzgado, porque seamos claros, en el que acude al beneficio de exoneración de pagos es un señor que no puede pagar, por eso acude. Entonces, y decir, lo que hay que mediar es poco, porque los bancos obviamente difícilmente van a aceptar el que tenga preferencia a renunciar a nada, el que tenga la hipoteca obviamente menos, y lo que se trata es que entre ya en esa fase siguiente a la del notario, que es la de liquidación por el juez, para que efectivamente como autoridad judicial decida en lo que se le exonera, en lo que puede pagar o no. Por tanto, mi idea, y que he defendido, es no dilatar nombrando un mediador, otro mediador. Yo no digo que al primero, si ni siquiera contesta, no se pueda nombrar un segundo, pero un segundo, es que no tiene sentido un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, hasta que alguien diga yo sí actúo, porque es que no es esa la finalidad. Luego, no pretender que pague el que no va a poder pagar, porque claro, si solo tiene pasivo, ¿qué va a pagar?
Luego, hay otra cuestión también relevante, y es que efectivamente la ley no altera los bienes inembargables. Es decir, los inembargables, el deudor no tiene por qué ofrecer pagar con ellos, porque justo por eso son inembargables. Es decir, el salario mínimo interprofesional, en las veces que es inembargable, las herramientas de trabajo, cuando es decir, todo lo que es inembargable es que no hay que ofrecerlo. Es decir, no se tiene por qué ser un alma caritativa. También hay que decir algo que no contempla la ley. Es que ahora ya, cuando en fin, Dios quiera que el nuevo gobierno lo transponga al ordenamiento español, la directiva de crédito hipotecario, hay una cosa que se llama responsabilidad. Es decir, oiga, esto lo dicen los alemanes, allí donde ha puesto usted su confianza la va a buscar. Cuando dé usted el crédito, otra vez lo examina un poco antes y sabe quién se lo da. No vayamos ahora a hacerle esperar al que no tiene ninguna culpa. Por tanto, ya digo, ¿con defectos? Pues sí, pero creo que sabiéndole dar juego, pues puede ofrecer soluciones. ¿Qué mejoras se podrían introducir? Pues realmente abreviar los plazos, pero bueno, dándole un sentido de que se acuda a este procedimiento cuanto antes, asistido por el abogado, como decía el decano del Colegio de Abogados, que me consta que la inmensa mayoría, por no decir todos, acuden al notario asistidos por su letrado, es decir, no acuden ellos solos. Pero, por tanto, lo que se trata es cuanto antes acudir a esta fase y no dilatar lo que, en fin, por dilatar lo único que se generan son más intereses, porque obviamente lo que no se va a generar es más activo. Por tanto, ya digo, es darle una interpretación teleológica y, sobre todo, y porque hay alguna resolución de primera instancia, y en fin, está aquí Jesús Sánchez con el que escribimos un artículo sobre la exoneración de los fiadores, que en fin, una conocida catedrática de la Complutense de Madrid no coincide, pero quiero decir, con los fiadores también existe otro error que es con lo que voy a acabar. Los fiadores no son avalistas, es decir, si los bancos en la escritura, en las pólizas, le llaman avalista, quiere decir que el banco ya no sabe ni de lo que habla. Los avalistas son avalistas. ¿Por qué? Porque el aval, por definición, siempre es solidario, porque es mercantil. Mientras que la fianza nunca, si no se pacta, es solidaria. Ya es una diferencia bastante esencial. Luego, porque es de esencia la fianza ser subsidiaria y accesoria. Es decir, el fiador no tiene que pagar hasta que no ha incumplido el deudor. Y además, como ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia en la que fue ponente, el que durante años fue magistrado aquí en Barcelona, el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, también es de esencia la fianza, no elemento natural, que por tanto se podría pactar en contra, el ser accesorio y subsidiario. En ese caso, era un concurso y efectivamente la fianza es un crédito contingente. Es decir, que no se puede demandar al fiador sin que previamente no sea insolvente el deudor. Con esto ya digo, acabo y luego pues las preguntas que ustedes quieran. Por nada más.